spin. I don't know what is happening, don't know what is happening. Squeeze got me in limbo, tired walk and I kindle. This flame you're trying to dwindle, don't know when we're gonna win, no. And my brain spins in a headwind, and my blood thin, and my knees drop, and my heart stop in a dream look. Then I found a flame to spark the storm, you cannot stop. Empower yourself with the truth that you're not powerless. You must know you are. You are powerful. You are powerful. You are powerful. Yo, empower yourself with the truth that you're not powerless. You must know you are. You are powerful. You are powerful. You are powerful. Feel your people just mash up my head with evil. Cause we will survive from the power in our eyes. Cause the seed is thrown and falling, falling. We are the rising sun in the morning. Morning, morning, morning. We are the power of truth calling. Now it's time for our dawning. Dawning, 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 dawning. Empower yourself with the truth that you're not powerless. You must know you are. Empower yourself with the truth, y'all. That you're not powerless, y'all. You must know you are. Powerful, you must know the truth. To know the truth, you must live it. Truth. The universe told me work on the rule first. Real first. You ain't gotta lose your life to know it's real work. Demons in our lives, you gotta kill first. Surviving in a rise from the dirt, that's some real work. That's some real work. All these sacrifices, I only got scars to show. Favors, we won't ask for those. Education in mind, more time, I'ma ask the bros. Black brand in our armor, Regan, our arsenal. I said, people fool, I ain't fasting, yo. People fool, I ain't fasting, yo. Power in my veins is far right, yo. We illuminate before the night fall. Yo, I feel the pain and the fire, yo. I don't need your love, I need my life, yo. This is the reevaluation of everything. Only we can free ourselves from the space we in. A lot of cages from within. Indoctrinated information. Nah, nah, ooh, we don't want your medicine. We don't want it, no. Thank you.
Saint-Germain contra Lohan. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez, aquí vamos el señor Martinoli y un servidor, el doctor García. Esperemos que nos divirtamos. Chance. Peligro despejado totalmente. ¡Vaya parada increíble! ¡Qué buena atajada del guardameta! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Con este pase al hueco, un pase fuerte hacia adelante. Como tigre sobre la pelota, ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Buena chamba de la zona defensiva. La juega y filtra el balón. Fierrazo descomunal. Ese fue un muy buen tiro. Quiso demostrar demasiada habilidad, pero sabía que no podía perder la pelota. Ahí está.
y suena el silbatazo por una falta. Tiene este tipo un gol de muchísima calidad. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. ¡Qué buena bola la han colocado! Viene avanzando decidido. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó la red. Pasan por un gran momento, con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. Neymar. Abre la defensa con este pase al hueco. Balón en diagonal. Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Thank you.
busca a su delantero. Marquinhos le hace besar el pasto. Va solo. Le pegó directo. ¡Qué cañonazo en misericordia! ¡Impresionante! Una joya, una pinturita perfecta. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. No sé si fue falta de concentración o falta de comunicación entre jugadores, pero como sea, es algo que más les vale poner atención y ya. Por lo que puedo apreciar, está pasando en la línea de banda. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Será de manos. Solo. Lon Casado, estilo libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Y la cuelga desde lejos. Balón largo por arriba. ¡Messi! ¡Messi! ¡Un fierrazo espectacular! ¡Qué monumento de anotación! Ese fue un remate sensacional. Aplastante resultado tenemos. Eso fue una precisión absoluta. Liquidado. Puede convertir desde aquí. Pelota controlada. Atención con esta. ¿Quién rematará? ¡Enorme cabezazo! Cerca del palo izquierdo, a nada se quedaron. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima, iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Pero no pudieron finiquitar la acción. Pase al medio. ¿Y esto qué fue? Vaya pase paupérrimo. Intenta un pase raso al espacio. ¡La agarró sabroso! Otra anotación. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor.
totalmente controlado. El balón va hacia adelante. Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Sus rivales deben pensar que han sido arrollados por un ciclón. Fueron desbordados constantemente y los descolocaron con sus pases, regates y ataques rápidos. Creo que vimos un ejemplo perfecto de cómo debe trabajar una línea defensiva. Les permitió ejercer muchísima presión al rival y a sus ofensores, sobre todo.